Kiko, ¿estás ahí? Copland, sí, estoy. Bueno, supongo que tienes más curro para mí. Vale, me pasaré por allí, corto. ¿Qué tenemos aquí? Ya vienen. Ya vienen. Van a hacer que... ¡No! Vamos, los tengo... ¡Mierda, encima! Buser, ¿qué pasa? ¡No! ¿Cómo has entrado? ¡No te muevas de ahí! ¡Buser, soy yo! ¡Quieto ahí! Soy Dick, cálmate. ¡No se me ocurra acercarte! ¡Vamos, te mataré! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Dame el arma! ¡No! ¡Dame el arma, colega! ¡No, venga, no venga! Voy a... ¡Joder! ¡Virgen santa! ¡Buser, qué cojones de...! Las he oído. He oído voces. Joder, joder. Vamos, Dick. ¿Las has oído? No, no he oído una mierda. Buser se ha infectado. No es verdad. Sí que lo es, Buser. Mírate. No necesito Tenemos mirarme. Tenemos que buscarte ayuda. No necesito ayuda. Vamos. Joder, no necesito ayuda. Lo siento. Lo de intentar volarte el tarro, quiero decir. Creí haber visto algo, ¿sabes? Tranquilo, mira dónde pisas. Puedo, pero estaba en mi cabeza, ¿sabes? Sí, sí, lo sé, lo sé. Podía oírlos, Dick. Yo podía, Dick, pisadas ahí en mi cabeza. Botas. Unos pasos más. No necesito ayuda. Sé caminar, joder. Puedo yo solo. Vale, vale. Yo, es que... No sé bien qué pasó. Yo... Sí, va, venga, vamos, sube. Nos vamos. Espera. Espera. ¿Qué? ¿A dónde vamos? Yo no... Es un viaje corto, Buser. Así te despejas un poco. ¿Viaje? Sí, sí, vale. Me vendrá bien tomar el aire. Vale. ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Dick! ¿Te acuerdas de cuando salimos de Farewell? ¿Cómo fue eso? Sí. Me acuerdo. En las autopistas había atascos enormes. Había muchísima gente, todos huyendo. Pensaban que si podían irse lo bastante rápido, escaparían de lo que venía. Sí. Nadie podía irse lo bastante rápido, Buser. Nadie lo vio venir así. Para cuando dijeron a la mierda y echaron a andar y luego a correr, ya era tarde.
Sí, era tarde. Y me acuerdo de los engendros, de verlos venir, a cientos de ellos. Y a todos esos tarugos se los tragaron sin más. Sí, me acuerdo. Cuando ves algo así, sabes que es cuestión de tiempo que te toque a ti. Y nada va a evitarlo, Busser. Nada de nada. ¿Pero sabes por qué seguimos adelante? No. ¿Pero qué otra cosa podemos hacer? ¡Joder! Ya. Lately I've been wondering what's been going on. I've been here before, but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and hope surrendering. But I know I'll be coming home soon. Yes, I know I'll be coming home soon. It's like the enemies that we are battling. I am nothing but a human alien, left with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eye, with a soldier's eye, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes. I've seen inside the devil's dreams where young men die, and graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding, and I hear what we've done. But just like every other fool here, I'll keep marching on with a soldier's eyes, with a soldier's eyes. ¿Pero qué haces? Nada. Ajá. Ya me imaginaba que te pondrías guapo antes de ir. Bueno, sí, he pensado en pasarme por el bar, tomarme un par de birras y luego ir paseando hasta la enfermería. No, 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 tío, estoy hasta los huevos. Ah, vale, te estoy tomando el pelo. Dick. Iron Mike. Dijo que te mataría si volvía a verte. Y si él lo dijo... Ese tío viejo no se acuerda ni de su nombre. No, no, no. Se acordará. No te puedes dormir. No vamos por la carretera, pero si aparece un engendro... Sí, sí, lo sé. Vale. Oye, Dick. ¿Sí? No mates a nadie en el campamento, ¿vale? No voy a matar a nadie. ¿Estás bien? Mejor que nunca. ¿Qué coño, tío? Volvamos. Aquí no hay nada. Has oído la moto, igual que yo. Sería un errante. Frío. No me vale la pena. Joder, tenemos que vigilar el campamento. No hacer el capullo por aquí. Igual eran Rick. Oh, ¿contra nosotros? Ya, claro. Los liquidamos antes de... No, 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 no. Eso pensábamos nosotros. El hermano de Adi y yo salimos de patrulla, ¿sabes? No muy lejos. Hacía falta. No íbamos expuestos. Era de noche, pero había luna. Y sabes que a los Rip les encanta la noche. Los oímos venir. Chillaban como engendros, como si salieran del infierno. Dios, qué ruidos. Había unos cuatro que pudiéramos ver. Así que los atacamos. Ellos ni intentaron evitarlo. La cosa es que no caían. Corrían hacia nosotros. El colega derribó a uno, lo remató con el cuchillo. Joder, tendría que haberle dicho que lo dejase.
Dos se le echaron encima y disparé. ¿Disparaste? Sí, lo maté. Estaban despedazándolo como si fueran engendros. Disparé y salí por patas de aquí. Si vas a por los Reed... ¿Qué tal? Ve con refuerzos. Una piedra. Ah, hay alguien. ¿Qué has visto? Espera, espera. Ahí estás. Hey. Buenas. Sé que hay algo por aquí. ¿Qué has visto? ¿Piedras? ¿Qué? ¿Una piedra? Hay algo. Una guardia sencilla y aburrida, como tiene que ser. ¿Qué harás luego? Intentar dormir un poco, eso voy a hacer. Esa chica, Lisa o como se llame, la nueva, llora todo el rato. ¿Quién ha sido? Primeros días no pude pegar ojo. ¿Qué le pasa? Estaba en la mierda. ¿Qué quieres? Joder, está claro. En dos días le damos la patada. Iron Mike no va a querer. Él no presta tanta atención. ¿Sabe acaso que está aquí? Es difícil que no. Llora todo el tiempo. Ya está más tranquila. Puede que haya visto que eso no ayudaría. Sí, bueno, llevo un tiempo sin tal. ¿Era una roca? ¿Cómo va? ¿Cómo coño vas a manejar? ¡Ay, hay algo! ¿Qué? Ya te pillé. ¿Quién ha sido? ¿Era una roca? ¿Cómo va? Hay algo. Esos hombres no los atacaron, los torturaron. Mierda, Iron Mike, es que eso... No me jodas. ¿Y los que enterramos? Los destrozaron, Mike. La hostia, nos costó 3 horas recoger todas las partes del cuerpo. No quería dejárselas a los centros. ¿Pero qué estás diciendo? Es Carlos, y lo sabes. Tenemos que contraatacar o los ripan a... Rey, Esquizo, déjalo ya. ¡Déjalo ya! ¿Y el grupo siguiente qué? Mike, ¿y el siguiente? Carlos ya está invadiendo Rogue Camp. Camp Pioneer. No hay pruebas de eso. Se expanden hacia el norte. Escuché una de esas emisiones de Radio Oregon Libre. Los Reed les atacaron. Oh, ahora escuchas al chalado de Copeland. Será un chalado, pero ¿sabes? ¿Eh? Si viene a por él con un cuchillo de carnicero, es un Reed.
He visto. No están aquí. Pero puedes entrar a verlo tú. Volveremos. Sabes que a Adi no le gusta que te metas en sus asuntos. Eso. Lo has dicho. No es coña. Ahí está. Tengo que ver cómo entrar. Quiero hablar con esos hombres. Esperemos que aún respiren. Adi los cuidará. Que Adi y Ricky están juntos. ¿Por qué? ¿Quieres tirarles la caña o tenerlos fichados? Nah. Arreglado. Es tuyo. Buenas. Mierda. Hola, Ricky. Hola, Adi. No quiero problemas, así que si os hacéis a un lado, sé dónde está no, la salida. No. ¿Qué cojones? ¿Qué haces tú en mi enfermería? Oh, ¿con qué vas a dispararme? Oh, espera, hay un código, ¿no? No se puede disparar a una mujer a no ser que sea necesario. Pues va a serlo. Joder, vale, escucha, ¿por qué no dejas que me explique? Mira qué hay en la nevera. ¿Ahora le vendes narcóticos a Tucker? Cuando me trajiste a esa chica, creía que habías cambiado. Pero está claro que no. No, no son narcóticos. ¿Cómo? Son antibióticos. Boozer está enfermo, tiene una infección. No tenía ningún sitio a donde ir. ¿Una infección? ¿Qué ha pasado? ¿Eso importa? La cagué. Tráelo. Ve y tráelo, que no venga. No podemos hacerlo. Sí que podemos. Mira, no me importa quién sea ni lo que opine Iron Mike. Si está enfermo, está enfermo. Hay que cuidar los unos de los otros. Es lo único que nos queda, Ricky. Venga, yo te llevo. ¿A dónde vamos? ¿Te acuerdas del pequeño campamento que vimos al llegar al valle? Sí, me acuerdo. ¿Llamas moto a esto? No será una elegante moto de errante, pero hace su función. Sube. ¿Cómo le va? A la chica que traje, Lisa. ¿Vas a llevarme a verla? No. Joder, Ricky, ¿por qué no? No puedo, no está aquí. Espera un segundo. ¿Qué? ¿Dónde está? Hace unos días, Esquizo la asignó a una búsqueda. Ella y tres más salieron hacia Rock Camp para buscar suministros. Volvieron sin ella. ¿Estás diciendo que la dejaron en la mierda? No dejaron a nadie. Ella salió corriendo. ¡Dios! Podría ser por cualquier cosa. Lobos, engendros, Rip, elige tú. ¿Y en qué estaba pensando Esquizo al enviarla fuera? Todos tenemos que curar, Dick. Es el trato y lo sabes. Es que no me lo creo. Mira, sobrevivió Marion Forks durante años cuando la encontré. ¿Sí? Igual estaba bien ahí. ¿Quién anda ahí? No hagas que te huele la cabeza. Soy yo. ¡No, atrás! Joder. Soy Ricky. ¿Te acuerdas de mí? Estuve con vosotros hace un año. Ricky. ¿Tu malo? Sí. ¿Eh? ¿De tu malo a Lost Lake? Sí. Sí. Espera. Eso es. ¿Cómo te encuentras? ¿Busan todo bien? De puta madre. Oh.
Eso no te da ningún derecho a robar nuestras cosas. ¿En serio? Mira este brazo. ¿Qué se supone que tenía que hacer? No sé. Quizá preguntar. Dios. Miraos, los chicos moteros. Los errantes más duros de la mierda. Y ahora volvéis arrastrándoos hasta Iron Mike. Bueno, eso si os dejara, claro. Ayúdame a llevárselo a Abby. Vamos. Venga, colega, vamos. No necesito tu ayuda. Ricky. Sí, Buse, Ricky. Espera, ¿a dónde vamos? Adi dijo que puede echarle un ojo a tu brazo y ver qué puede hacer. ¿Qué? ¡No! No, no me vas a llevar a un puto campamento. Puedo conducir. ¡No vamos! Joder, Buser, son solo un par de días. Conseguir algo para tu brazo y... No. Ya sabes cómo son, Dick. No piensas con claridad. Esto no es Hot Springs, es Lost Lake. Iron Mike, ¿lo recuerdas? ¿Iron Mike? ¡Nos iba a matar! ¿Dijiste? ¡Eso fue hace tiempo! ¡Ahora han crecido! ¡Tienen a más gente! ¡Vamos a morir todos! Ya nos habremos ido cuando pase algo así. ¡Allí está el único médico en kilómetros a la redonda! ¡Adi, te lo arreglará! Solo un par de días. Sí, luego nos largamos de aquí. Al norte, como dijiste. Nos largaremos de aquí. ¡Sí! ¡Sí, nos iremos! Dejaremos esto atrás. Vale, voy a volver a ver cómo está para ver si está bien. Cobarde. Tienes toda la razón. ¿Cuánto? Hasta que pueda subir en una moto. ¿Qué cuánto tiempo os tenéis que quedar? Mira, tenemos antibióticos, pero no es suficiente. Si Iron Mike os deja quedaros, puede que salga de esta. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha quemado así? Topamos con unos Rib al sur de Belknap. ¿No les gustarían sus tatuajes? Dios. He oído cómo se hacen mierdas así a ellos mismos, pero no a gente que quieran reclutar. Busa no era un puto recluta. Igual Tucker debería haber pactado como Iron Mike. Venga, Ricky, es que no lo pilla. Carlos no va a cumplir ningún trato con los Lake, o no durante mucho tiempo, y Mike parece no verlo. Ve más de lo que crees. Siempre tuviste un lado bueno, Dick. Solo que te esfuerzas en matarlo. Gracias por el voto de confianza. No puedes creer nada de lo que diga. Adi es blanda. Mike, no tenemos suficiente para los que contribuyen haciendo su parte y menos para un tullido. No es un tullido, él puede trabajar. Él... Yo digo que los echemos de aquí, joder. Mike, nosotros no somos así. Dios, escúchate. ¿Y tú? ¿Te has hartado de ser la putita de Tucker? Raymond, ¿eh? Para. No me llames así. Yo me estoy cansando. Bien, ya basta. ¿Ves? ¿Ves? Ya sabes quién coño es este tipo y sabes tú que ¡tú te él... callas! ¿Y tú? Guarda esa mierda. Mike, Deacon fue el que me trajo a esa chica. ¡Lo sé! Y sé la clase de hombre que es. ¿Lo que ha hecho? ¿Ha hecho algo peor que tú? ¿Ricky? ¿O que yo? Todos hemos estado en la mierda, Esquizo. Hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos.
Necesitamos otro piloto. Espera un momento. Solo necesito unos días y antibióticos. Haré lo que haga falta. Claro, Mike. Lo que tú digas, estoy contigo. Ven conmigo. No me fío. Déjame en paz. Así que los has traído tú. No los he traído, Esquizo. Necesitaban ayuda. Pero asaltó la enfermería. La tienda de pesca no es muy segura. Rick me ha dicho que ya no tratas con Tucker. Enviaste a la niña aquí. Siento haberte mentido sobre mis tratos con Tucker. ¿Cuánto lleváis de errantes, Bill y tú? No sé. Se pierde la noción del tiempo. Si la gente no echa raíces, busca soluciones, cultiva comida, llegará la primavera y no quedará nadie. Si le dais a Boozer lo que necesita y nos dejáis quedarnos hasta que se recupere, haré lo que haga falta. Solo quiero que sepas que cuando esté curado, nos aprovisionaremos y nos iremos al norte. ¿Norte, Hay un campamento cerca de Smith Rock. Bueno, Boozer nunca ha estado. Aquí hay muchos fantasmas. Es hora de pasar página. Empezar de cero. Lo respeto. Ahora déjame solo. Necesito pensar. Claro, Mike. Sí, como quieras. Tú, que Ricky me llame si necesitas algo. Hola. Hola.